This is Tango y Pino. Moneda y tres pequeños vasos de café. ¿Tiene alguna moneda? No. ¿Qué va a tener? Si es una moneda. ¿Y los vasos? Tampoco. Tampoco. Muy bien, mira, tapo la moneda con uno de los vasos. Los otros vasos no tienen nada. Y lo que vos tenés que hacer es seguir la moneda y decirme dónde está. Acá. Es así de fácil, mira. Ganaste, muy bien. Vamos por algo ahora, ¿ok? Vamos por una cena. Si adivinás dónde está la moneda, esta noche cenás conmigo. ¿Ok? Muy bien. La moneda, el vaso del medio. Estos dos vasos no tienen nada. Vamos a ver si sos capaz de seguir la moneda. ¿Dónde está ahora? En medio. No, esta vez perdiste. Esta noche cenás conmigo. ¡Qué buena! Vamos una vez más. Mira, pongo claramente la moneda en el medio, ¿ok? Claramente. La dejo allí. Estos vasos no tienen nada, ¿ok? Pero ahora vamos a ver si sos capaz de seguir la moneda. ¿Dónde está? Aquí. No, perdiste otra vez. Ya son dos cenas. Claro, vos estás pensando por qué soy yo el que pongo la moneda. Entonces vamos a hacer una cosa. Poné la moneda donde vos quieras. Donde vos quieras. ¿En cualquiera? En cualquiera. En cualquiera. Ahí quiere decir que este no participa, este tampoco, y este, ¿ok? Es el niño de la moneda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a ver si logro confundirte. ¡Ja! Creo que te confundí. ¿Dónde está la moneda? Aquí. No. Te di otra oportunidad. Acá. Tampoco. Una más. ¡Una más! Una más y pagás vos. Sí, ok. No, nunca hubo una moneda aquí. Siempre hubo muchas monedas. En este vaso y tu moneda ha desaparecido, ¿no?